Hola juristas, hoy continuamos con el tema de la mariposa. Pero antes de comenzar con el contenido, aquí arriba le dejo con este bailarín el video relacionado, que podrán verlo al final. En este segmento estaremos hablando sobre la respiración de las mariposas. Bueno, la respiración de las mariposas es un sistema muy especial y distinto a otro sistema respiratorio de los seres vivos. Por ejemplo, podemos compararlo con el del ser humano. El ser humano, como sabemos, tiene pulmones para respirar. Sin embargo, la mariposa no contiene esos pulmones que necesita el ser humano para respirar. Estas mariposas, entonces, se preguntarán cómo respiran estas mariposas. Pues estas mariposas utilizan, en vez de pulmones, a lo que se le denomina espiráculos, que estos son una especie de pequeños agujeros que cuentan en su cuerpo. Estos agujeros son los que le facilitan el paso del oxígeno hacia su tráquea. La tráquea es un conjunto o complejo de sistemas conductores internos que estos insectos tienen en su interior y que tiene como función transportar oxígeno a todas las partes de su cuerpo. Así lo hacen también las abejas, los escarabajos o saltamontes. Las mariposas no cuentan con un mecanismo de bombeo de oxígeno hacia los tejidos. En lugar de ello, su organismo lo hace mediante un sistema denominado difusión pasiva, que distribuye el gas mediante autoventilación. O sea, ese oxígeno ella lo distribuye mediante una autoventilación. Finalmente, para que sepas cómo se realiza esta autoventilación, consiste en la modificación de los volúmenes de los tubos de la tráquea. Estos cambios son producidos por ciertos movimientos que realiza la mariposa cuando vuela. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, compartir y suscribirte.